General del Deporte Universitario, en conjunto con las facultades de Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y Zaragoza, le dan la más cordial bienvenida a esta tercera ponencia que lleva por título Implicaciones del Deporte Competitivo en Línea. Soy el licenciado Iván Durán Barrón, jefe del Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas de FES Iztacala. Me acompañan el día de hoy excelentes panelistas y expertos en el tema, como la maestra Angélica Larios Delgado, presidenta de la Asociación de Esgrima de la UNAM. La profesora Rosalía Villa Muñoz, docente del SET de la Dirección General del Deporte Universitario, y el caster José Ángel Muñoz Sánchez de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. También nos acompaña el licenciado Vicente París Araiza Chanona, de FES Iztacala, quien dará seguimiento a los comentarios y preguntas vertidas a través del Facebook Live. Bienvenidos todos. Sin lugar a duda, un tema interesante y que nos puede dar para muchas mesas redondas. Debido a lo amplio del mismo, pero bueno, hoy trataremos de enfocarnos en tres aspectos generales, tres perspectivas diferentes. Para ello, antes de comenzar a ahondar un poquito en el tema, me gustaría escuchar su opinión general del mismo. No sé si nos puedan dar un panorama muy por encimita de lo que es realmente este tema. Y pues quisiera comenzar con la maestra Angélica, si nos puede pues, apoyar un poquito con cuál es su opinión de este tema interesante que tenemos el día de hoy. Repito, sin ahondar un poquito tanto en el tema. Adelante, maestra. Gracias, Iván. Antes que nada, buen día a todos y todas. Un gusto estar aquí, un gusto que me hayan invitado a esta mesa. Y pues sí, como comentas, es un tema que puede dar para muchísimo, ¿no? Es esta migración a las nuevas tecnologías, lo que ahorita ha causado esta pandemia tan prolongada, pues nos ha obligado a voltear a ver estas tecnologías para los que no las usaban antes y para los que ya las usaban, pues yo creo que es una muy buena oportunidad para aprender nuevas habilidades, para replantear viejos paradigmas. Entonces, yo creo que es un ámbito que podríamos, como comentaste, hablar muchísimo y en extenso. Sin embargo, creo que es importante que se aborde este tema, dado que pues las nuevas generaciones están muy, muy ávidas de estos contenidos. Perfecto, muchas gracias, maestra. Profesora Rosalía, si nos apoya con un panorama general, por favor. Claro que sí. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. La visión que yo tengo es que, sobre todo desde el ámbito educativo, es una migración justamente, aunque ya se venía haciendo en algunas disciplinas, pero es una migración que vamos a tener y es un empujón que estamos recibiendo de las tecnologías hacia una transformación en el deporte. Yo lo veo como un empujón en cuestión de tecnologías, justamente lo que tenemos es que si bien existía justamente en la práctica deportiva, estoy hablando de la práctica deportiva como tal, había como una separación del uso de las tecnologías, pues ahora tenemos que incorporarlas, ¿no? Es un empujón muy amplio que tenemos, es un empujón y va a depender de nosotros como docentes, como entrenadores y como toda la comunidad, el aprovechar el empujón, ¿no? Excelente, perfecto. Mi estimado José Ángel Caster, ¿nos puedes apoyar con un comentario general acerca de este tema que tenemos el día de hoy? Claro. Gracias. Gracias por haberme invitado, por estar aquí. Yo presente, yo feliz de estar aquí con todos ustedes. Y pues bueno, un panorama general. Los deportes electrónicos no son nuevos, ya tienen algo que han estado desarrollándose algo de tiempo, pero me interesa mucho que ya se le está dando esta importancia y esta relevancia a esta industria y que poco a poco han ido avanzando. Obviamente, todavía nos hace falta mucho, mucho camino para que puedan ser considerados un deporte. En la actualidad eso es lo que se busca, que ya sea considerado un deporte. Y gracias a CONADE y gracias a otras situaciones, pues ya más o menos ya se ha ido construyendo esta concordancia. Pero bueno, estamos trabajando en eso y obviamente, pues agradecer a todos ustedes por darle esa relevancia a este tema tan importante que son las nuevas tecnologías, cómo nos vamos a ir poco a poco adentrando a ellas y cómo nos podemos adaptar, ¿no? A la necesidad de buscar el deporte en línea, pues gracias a esta situación que se está viviendo actualmente.
Excelente. Bueno, pues como ven, ya creo que lo dijeron muy bien. Es un tema bastante amplio que podemos ver desde distintos ángulos. Y bueno, vamos a entrar de lleno. ¿Qué les parece? Vamos a dar paso a nuestra primer ponente, que es la maestra Angélica Larios Delgado. Pero obviamente antes de ello me voy a permitir leer su semblanza. Así es que, bueno, comienzo. Es esgrimista olímpica en Beijing 2008 en la especialidad de sable. Medallista centroamericana y panamericana 2007-2011. Instructora nacional de esgrima, Academia Nacional de Esgrima Italiana en 2013. Entrenadora del equipo representativo de esgrima de GEDU 2013-2018. Presidenta de la Asociación de Esgrima de la UNAM actualmente. Cuenta con evaluación psicológica, no, perdón, participó en la evaluación psicológica en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, en 2003. Coordinadora académica del Deporte y Psicología del Deporte de la División General de Actividades Deportivas y Recreativas de GADIR en 2016. Comisionada Nacional Técnica de Esgrima CONDE 2017 hasta la fecha. Entrenadora de los equipos de esgrima que participaron en la Universidad Mundial 2017 Taipei y 2019 en Nápoles. Máster, cuenta con Máster en Psicología del Deporte y Educación Física UNED COM 2010. Es doctora en Análisis Experimental de la Conducta de la Facultad de Psicología de la UNAM actualmente en 2020. Asesora de equipos representativos UNAM 2010 hasta la fecha. Cuenta con desarrollo de investigaciones en el uso de tecnologías y modelos matemáticos de decisión 2017 a 2019 y también participó en la implementación de programas orientados hacia la visualización y promoción de la salud mental a través de herramientas y habilidades del deporte hasta la fecha. Maestra Angélica, es un placer tenerla con nosotros y le voy a ceder la palabra, pero con esta primera participación, esta primera pregunta. ¿Nos puede decir qué son los deportes de competencia en línea? Sí, claro que sí, Iván. Bueno, como comenté ahorita en la introducción que di, muchos de los deportes ahorita migraron a estas competencias a distancia, a estos modelos de competencia nuevo. Cada uno, hay muchas variedades, ¿no? Ahí ahorita sí lo que pudimos ver es que hubo diferentes adaptaciones, dependiendo del deporte, más o menos se pudieron permitir algunas de estas competencias a distancia. Unas, por ejemplo, del tipo más de interacción, ¿no? El uso de las redes sociales ahorita ha sido, yo creo que, exponencial. Muchas de estas competencias se llevaron en redes sociales. Ese tipo de dinámicas obviamente ya existía, pero simplemente lo que hizo el deporte fue utilizarlas en este sentido de buscar likes, de buscar la interacción con el público. Ha habido otras aproximaciones ya un poquito más, más formales, dependiendo del deporte, ¿no? Aquí vuelvo a hacer énfasis, cada deporte tiene una necesidad diferente y cada deporte tiene una característica particular. Entonces, ha habido deportes que han podido hacer competencias un poquito más técnicas, ¿no? Por ejemplo, de esta parte de la calidad técnica de los gestos, de los movimientos, lo que sí se puede hacer a distancia. Otros han utilizado estas herramientas de interacción en las redes sociales para mantener a su comunidad deportiva unida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, en esgrima, lo que sí me tocó ver algunas, hicieron unas competencias sobre esta parte de apreciación visual, ¿no? De algunos gestos, de algunas acciones donde sí se podía empatar estas dos imágenes de los esgrimistas en una de las armas en particular. Ese ejercicio lo hicieron en Estados Unidos. Entonces, bueno, ha habido un poco de todo, ¿no? Obviamente, la capacidad tecnológica y el, pues sí, el avance de las tecnologías, tal vez esto podrá hacer una propuesta diferente a largo plazo, ¿no? Yo creo que ahorita sí ya muchos están viendo esta posibilidad de hacerlo en línea, a la distancia, que en algún punto empezará a intersectar un poquito con lo que son los eSports, ¿no? Que al rato ya José Ángel nos va a platicar un poquito más de ese tema, pero sí, el punto es ese, ¿no? Yo creo que aquí sí muchos de los deportes trataron de, sobre todo, de mantener el contacto con sus comunidades, ¿no? Que es algo que hemos estado haciendo, creo que todos, ¿no? A través de las redes. Yo ahorita en la facultad también hemos utilizado esas las redes sociales para mantener a la comunidad unida, para mantener el contacto, ¿no? Entonces yo pienso que ha sido bastante útil en ese aspecto.
Yo creo que uno de los principales, de los principales intereses ahorita ha sido justamente esta parte de mantener ese contacto, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los enfoques principales. Y te digo, el otro, enfocándose ya un poquito más en la parte técnica, ¿no? De poder hacer este análisis, ¿no? Lo que nos permite la tecnología, ¿no? De visualizar estos gestos técnicos de cada deporte y poder hacer la evaluación, ¿no? Por ejemplo, pues habrá otros deportes, el ajedrez, ¿no? Eso sí se pueden hacer completamente a la distancia, ¿no? Entonces, ahí sí creo que también tiro con arco hizo una competencia a la distancia también, ¿no? Entonces, digo, dependiendo de cada deporte, ha habido bastantes formas, bastantes, yo creo, unas bastante ingeniosas, ¿no? De cómo abordar esta pandemia, esta necesidad de no poder estar en la cancha, pero sin embargo, pues lo han mantenido de alguna forma y digo, hay varios ejemplos que han sido bastante, bastante interesantes, ingeniosos, ¿no? Yo creo que pues entre más se prolongue esta pandemia o esta necesidad de no poder tener acceso a los espacios, yo creo que va a haber más expresiones y otras aproximaciones más interesantes, pero en eso se ha estado enfocando las competencias en línea o a distancia. Perfecto, sin duda, pues creo que es algo que toma mayor relevancia, pues por el momento obviamente que atravesamos, bien lo dijo, ¿no? Dependiendo de esta pandemia, pues irá ascendiendo más y más, ¿no? Mencionaba por ahí las actividades como ajedrez, tiro con arco. Yo he tenido la oportunidad de seguir algunas actividades incluso de taekwondo, que hubo un campeonato virtual de PUMSE. Y pues bueno, es la necesidad de continuar con esa interacción con nuestros deportistas, ¿no? Mencionaban por ahí los esports. De hecho, aquí ya llegó el primer comercial. Y bueno, algo que también va a haber dentro de la nueva programación que tiene Deportes UNAM es que, bueno, va a haber sesiones en directo de juegos electrónicos todos los viernes a partir de las 19 horas. Entonces, para todos los que les guste este tipo de dinámicas, pues adelante, es un escenario nuevo y diferente. Y pues agradezco la primera participación de la maestra Angélica. Vamos a dar paso hablando de los esports con nuestro caster, pero antes de, me voy a permitir igual leer su semblanza. Y pues bueno, vamos a empezar con el licenciado José Ángel Muñoz Sánchez. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Actualmente se desenvuelve como caster o showcaster analista para instituciones como Roraima Esports, Skill Sports, la Federación Mexicana de Esports FEMES, Efecto TV, la Liga Amatem, para Borregos Esports Club. También ha participado en el Campeonato Nacional Esports de CONADEI y para los deportes electrónicos de la UNAM. Ha participado activamente en la organización, desarrollo y narración de diversas actividades referentes a los esports, como torneos de FIFA, League of Legends, Clash of Royale, Fortnite y Goya Beta. Fue ponente en las conferencias esports, la transnacionalización del deporte para FES Aragón, esports en la UNAM, para la Facultad de Ingeniería, así como esports en la industria que llegó para quedarse en la Escuela Nacional Preparatoria Erasmo Castellanos. Ha colaborado en la creación y desarrollo, así como la narración de los torneos clasificatorios de FES Aragón para la ULIG, clausura 2018 y apertura 2019. En 2019 se integró al proyecto Liga Venezolana de Invocadores de Roraima Sports. Participó también en el Major Series de Esports IPN 2019 como narrador invitado y realizó la creación de la comunidad UNAM Gamer y Academia de Casters de KNA. Bienvenido, caster José Ángel, y bueno, para tu primera participación yo te hago la pregunta. La pregunta es, ¿qué son los esports? ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de esto, por favor? Claro, claro, ya entramos en tema de lleno. ¿Qué son los esports? Bueno, desde luego existe una polémica muy grande cómo poder considerar qué es un esport y qué no. Desde luego son videojuegos, vamos a decirlo así. Todos los videojuegos no son esports, pero todos los esports son videojuegos, para entenderlo. Estamos hablando acerca de un tema muy importante y estos videojuegos tienen que cumplir una serie de normas para ser considerados esports, porque en primer lugar, ¿qué es un esport? Es una competencia, no es un videojuego, es una competencia. Entonces, bueno, para que puedan ser consideradas estas competencias como esports, tienen que seguir una serie de normas,
como por ejemplo que se permita el enfrentamiento directo entre dos o más participantes. Eso es muy importante, que se encuentren en igualdad de condiciones ambas personas o ambos equipos, ambas escuadras o cuantos sean los participantes que se van a terminar enfrentando, que se encuentren en esas igualdad de condiciones. Bueno, siguiendo el camino de la victoria, obviamente buscando la victoria, gracias a su habilidad, nada más y nada menos que por su habilidad. Que existan ligas y competiciones oficiales reguladas con reglas, y esto es muy importante, porque si no existen ya estas ligas oficiales, no pueden ser considerados esports, porque aquí los que mandan son las desarrolladoras, no realmente las ligas o la empresa externa que diga, oh, si quiero hacer una liga, eso no importa. Si existe una liga oficial por parte de la desarrolladora, es considerado un esport, y para que tu liga sea oficial, tiene que ser pues permitido por la desarrolladora. Que cuenten con mucha popularidad, es decir, que haya bastantes personas que participen en el juego y que transmitan las competiciones, todo esto, y que se proponga y que se promueva el afán de superación. Son esos pasos para que sean considerados esports. Estamos hablando de competiciones reguladas, competiciones donde ya se tiene, pues, por así decirlo, estas reglas ya están reguladas, y pues eso serían las esports. Perfecto. Bueno, bien lo mencionabas por ahí, ¿no? O sea, los desarrolladores. Entonces, creo que en ese sentido ya hablamos también de cómo influye, pues, empresas, las mismas televisoras. Bueno, ya podemos ver incluso en televisión abierta, TV Azteca, creo que por ahí ESPN o Fox, creo también ya transmiten algunos de eSports. Entonces, creo que eso también va cobrando más relevancia a raíz de cuánto volteen a ver las instituciones en este caso, ¿no? Lo decías también, no es nuevo, yo recuerdo, no me tocó directamente, pero por ahí de los 80s ya existían los campeonatos de Space Invaders, de, claro, creo que de Donkey Kong, de Pac-Man incluso. Entonces, pero bueno, no tenía tanta relevancia como lo tienen ahora, porque es una industria enorme. Y yo creo que también es una transición, lo dijo por ahí también la maestra Angélica, en la que vamos a llegar, o ya estamos llegando, con estas necesidades también de adaptación. Y hablando de esto de adaptación, pues ahora vamos a dar paso a nuestra tercer ponente, la profesora Rosalía Villa Muñoz, pero antes de ello, pues me voy a permitir leer su semblanza. Actualmente labora para la Dirección General de Deporte Universitario de GEDUP de la UNAM, docente del Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte, CESDE, de la UNAM. En 2017 participó como ponente en el segundo coloquio internacional de experiencias educativas mediadas por la tecnología, inclusión y justicia social, con la ponencia Las TICs y el deporte adaptado. Ha sido titular del Centro Estatal de Información y Documentación de la UNAM de 2008 a 2015. Formó parte de 2009 a 2015 del CEIT UNAM a cargo del desarrollo de diversas plataformas para la CONADE, donde gracias a ello en 2011 tres estudiantes obtuvieron su título como ingenieros en computación, presentando su tesis basada en el desarrollo de estas plataformas. Fue docente invitado en el Instituto Tecnológico de Sonora con el taller Herramientas Tecnológicas en la Formación del Alumno Deportista en Educación y Distancia en junio de 2016. En 1993 y hasta 2013 se desarrolló laboralmente en la Dirección del Deporte Representativo de la UNAM. En 2019 realizó el proyecto La Página Web de la Comunidad Virtual de Aprendizaje Ciencia Virtual de la Escuela Nacional Preparatoria número 9, colaborando también en el coloquio de Educación de Ciencia y las TIC de dicha preparatoria como ponente. Es coordinadora de redes sociales y canales de YouTube para el seminario Principios Ecosistémicos para una Educación en el Marco de las Sociedades de la Información y los Conocimientos. Participó en el seminario Visiones sobre la Mediación Tecnológica de Educación desde la Complejidad en 2017. Formó parte de la 12ª generación del Diplomado de la Formación del Docente en Educación a Distancia y coordinó la participación de alumnos de Educación a Distancia que colaboraron con la Dimensión Vivencial en el seminario Visiones sobre la Mediación Tecnológica en la Educación. Profesora, un verdadero placer tenerla con nosotros y le hago la siguiente pregunta tomando en cuenta este tema. ¿Nos puede hablar acerca de los esquemas de enseñanza, aprendizaje para el deporte en competencia en línea? Bien, aquí habría que partir que normalmente el deporte se hace en una modalidad presencial. Lo que tenemos que empezar a ver es una migración a una modalidad que ya existe,
desde hace mucho tiempo, que es una modalidad híbrida, que es lo que estaríamos hablando, que es lo que se maneja incluso ahorita como modelo para la UNAM, que es el modelo híbrido. Este es una educación mixta, podemos llamarlo así, donde se contempla la virtualidad y se contempla la presencialidad. De acuerdo a lo que maneja la UNAM, estaríamos hablando que en este modelo estaríamos contemplando entre un 30 y un 79% de virtualidad y lo demás tendría que ser presencial. Ajá, esto puede causar mucho conflicto, pero realmente ya dentro de la UNAM, incluso la Asociación de Deporte Adaptado ya es una modalidad que manejaba. Ajá, o algo muy semejante, porque ellos ya, cierto es que como bien ya se mencionaba, las disciplinas deportivas tienen características diferentes todas, ¿no? Y en deporte adaptado nos encontramos que además de las diferencias que tienen todas las disciplinas, bueno, estas tienen aparte otro tipo de complejidad. Es necesario que los deportistas cuenten con alguien que les ayude, ¿no? Ya sea para llegar a la instalación o para realizar sus ejercicios. Y pues muchas veces no pueden llegar a entrenar, entonces lo que hacían y siguen haciendo a la fecha es a través de un WhatsApp, de Skype y actualmente ya Zoom, justamente estas interacciones que se dan en un momento síncrono. Síncrono, estamos hablando de este momento en donde estamos uno a uno y es en tiempo real. En una modalidad un tanto asíncrona, estaríamos hablando de dejarles una tarea y que los alumnos puedan realizar la actividad en otro momento. Para esto podríamos apoyarnos de diversas plataformas educativas. Entonces, bueno, es algo que ya se está haciendo. Ahora, justamente lo que mencionaba la doctora Angélica, ahora ya con el deporte lo que está haciendo es adaptarse y va adaptándose poco a poco. Repito, hay un empujón que nos están dando desde educación, es un empujón muy alto, muy grande, y pues el deporte tiene que aprovechar este empujón si quiere desarrollarse, porque además va a descubrir nuevos aspectos y nuevas áreas de desarrollo. Ya ahorita, justamente lo que comentabas hace un momento, tenemos las competencias de taekwondo, esto de las punces, tiro con arco, se hicieron dos campeonatos ya, uno para deporte convencional y otro para deporte adaptado, donde justamente lo que se hace es a través de evidencias digitales hacer llegar al comité organizador las pruebas de que hicieron o realizaron cierta actividad, y bueno, es a través de eso como después ya un jurado decide. Aquí tenemos entonces que además en el deporte de lo que ya se venía enseñando, hay que empezar a enseñarle a los alumnos no nada más las técnicas y las tácticas y las características propias del deporte, sino también a desarrollarse dentro de la tecnología. No nada más es usarla, sino también a desarrollarse y desempeñarse dentro de la tecnología. Para esto, también los entrenadores tienen que empezar a capacitarse en estos sentidos. Eso sería. Perfecto, interesante. Y ahí, retomando un poquito lo que dijo al final, los entrenadores que tienen que capacitarse para... Yo imagino que también debe ser una transición hasta cierto punto un poquito complicada, porque bueno, pues es uso de nuevas tecnologías, es obviamente adaptarnos, incluso nuestra misma comunidad tiene que hacer esa transición, pero pues bueno, si en algún momento también nos podría comentar cómo sería esa forma de realizar esa transición, tanto para el entrenador, que tiene que tener esa interacción con su deportista, o en este caso con su alumno, y para la misma comunidad, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que es un tema que podemos ahondar todavía mucho más, así como los otros dos que tienen nuestros ponentes. Sí, es un tema muy, muy amplio, y bueno, la capacitación empieza por conocer que existen los elementos tecnológicos, y a partir de ahí, pues tener objetivos muy claros de qué es lo que quiero enseñar y lo que quiero que mis deportistas aprendan, y partir de ahí hacia la transformación, ¿no?
existe toda una metodología, obviamente, repito, no es algo nuevo, ya aplicaciones y todo este tipo de cosas ya existen. O sea, ahora es la parte de que nos toca es empezar a conocerlas y de acuerdo a nuestros objetivos, nuestras metas y todo esto, toda nuestra planeación, bueno, nos toca empezar a pues improvisar de una otra forma e ir adecuando todas estas herramientas que pueden ir ayudando. Uh-huh. Excelente. Bueno, quiero aprovechar este intermedio hasta que ya nuestros tres ponentes participaron para dar paso a los comentarios y preguntas. Para ello le voy a ceder el micrófono al licenciado Paris, que nos acompaña dando seguimiento a las redes sociales. Paris, el micrófono es tuyo. Hola, hola Iván, ¿cómo estamos? Hola ponentes, hola a todos los espectadores. Muy bien, tenemos a comunidad de la UNAM, FES Aragón, FES Iztacala, Cuautitlán, Zaragoza, Catlán. De los deportes tenemos Tocho Iztacala, Rugby Zaragoza, Fútbol, Cuautitlán, Físico-Culturismo Aragón. Y muchas otras más personas que nos acompañan, también de otras universidades como la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Veracruzana en natación. Y bien, aquí tengo una pregunta de Miguel Ángel García Chávez que dice, no, es un comentario. Dice, la tecnología nos alcanza y hay que utilizar de estas herramientas tecnológicas para que no nos alcance. Bueno, muy bien, Miguel. También tengo una pregunta de Alfonso Jonathan López Castro. ¿Qué es lo que más practican física y mentalmente en los eSports para mejorar sus competencias? José Ángel, si nos ayudas a responder. ¿Qué es lo que más se practica? Bueno, psicológicamente hablando, tienes que tener una capacidad de reacción cognitiva muy buena. De hecho, los eSports te obligan, si tú quieres jugar de manera profesional, a tener una muy buena salud. Esto implica que claramente los equipos profesionales dediquen una parte de su presupuesto a tener a estos jugadores muy bien entrenados, a que estén activos, porque muchos pensarían que los esports propician el sedentarismo, y esto no es cierto. Depende claramente de quién lo trate, de quién lo esté practicando, pero un jugador profesional que de verdad se dedique a este tipo de actividades, a los esports, pues sí necesita tener una buena capacidad de reacción, un buen aguante, porque no es lo mismo estar sentado 4 horas jugando que 5 horas en presión, manteniéndote activo todo el rato, porque sabes que necesitas tener toda la atención posible en el videojuego o en el torneo en el que estés, ¿no? Entonces, tienes que estar muy bien en capacidad de reacción, tienes que tener muy buena salud para poder aguantar, y sobre todo, pues eso, ¿no? El tener la comunicación, el estar pensante y pues que aguantes mucho en el día. Ok, yo creo que esta pregunta también es para ti, José León. Dice, Patriota León nos pregunta, ¿qué dispositivo recomiendan para iniciarse en este medio de los deportes en línea? Claro, para iniciarte en este medio, seguramente tú eres un padre o eres algún profesor, algún tío, al cual tenga un sobrino, tenga un hijo que diga, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero jugar videojuegos. Implica un gasto, sí implica un gasto. ¿Por qué? Porque la infraestructura que necesitas para poder practicar un eSport de verdad, de manera profesional, es muy cara, por lo menos ahorita, y hablando claramente de la región en la que estamos. Nosotros nos estamos refiriendo a una computadora o a una consola, dependiendo. Y claramente dentro de los esports hay muy pocos los cuales se puedan referir a que se juegan en consola. Entonces necesitas una muy buena computadora y para eso necesitas gastar como mínimo 40,000 pesos. Entonces no todos se pueden permitir estos gustos, considerando que tú tratas de adentrarte al medio, no sabes cómo te va a resultar esto y además, bueno, pues necesitas además ese dinero para otras situaciones. Entonces, para que poco a poco vayan entrando al mundo de los esports, les recomiendo muchísimo los dispositivos móviles. Hay muchas plataformas y muchos juegos los cuales te permiten poco a poco vivir la experiencia de los esports y no es necesario tener una computadora de mayor rango.
Es bueno, claramente las empresas o las desarrolladoras tratan de hacer su juego lo más accesible posible para que todos puedan consumir su producto, pero en esta ocasión los dispositivos móviles yo diría que son la principal plataforma para iniciar dentro del mundo de los deportes electrónicos. Si es que no se cuenta con la infraestructura necesaria, como una muy buena computadora o como una consola que sabemos que llegan a sobrepasar nuestros presupuestos. Ok, muchas gracias, José Ángel. También tenemos aquí una pregunta de Juan Antonio Chávez Torres, que dice: ¿existe algún deporte en línea que produzca adaptaciones fisiológicas que mejoren la salud? Ahí sí, alguna de nuestras ponentes nos puede ayudar con esa pregunta. ¿Puede repetirla, París, por favor? ¿Existe algún deporte en línea que produzca adaptaciones fisiológicas que mejoren la salud? Puedo Adelante, maestra Angélica, adelante. Sí, claro. Yo creo que se está refiriendo a esta parte de la activación, es que De la la actividad. forma en que lo plantea, sí, adaptaciones fisiológicas, yo creo que está un poquito confuso, pero yo creo que se refiere a esta parte de lo que mencionaba José Ángel, ¿no? Que no todas las, sea deporte en línea o sea eSport, creo que ahí también se está confundiendo un poquito qué es un eSport y qué es un deporte en línea. Claro. Entonces, haciendo la diferencia, yo creo que en ambas, tanto en los eSports como en los deportes en línea, sí hay algunas que fomentan la actividad, ¿no? En ese aspecto, retomando lo que decía José Ángel, y algunos que no son propiamente estos eSports, pero sin embargo hay algunas plataformas que sí tienen esta parte de activación física durante la práctica, ¿no? Incluso nos vamos a los deportes en línea, ¿no? Esto que comentábamos de las competencias de tiro con arco estaban haciendo actividad física como tal, ¿no? Entonces ahí, dependiendo de la variante, yo creo que sí hay algunas que están fomentando esta parte de actividad física, de complemento, y también dentro de la parte de los eSports y de los videojuegos también lo existe. Yo creo que ahí Ángel, José Ángel podría ahondar un poquito más. Claro, por ejemplo, es muy interesante esto porque yo hasta hace unos días no lo conocía, así que hay muchísima variedad de hecho dentro de los esports, que bueno, a mí me emociona mucho, ¿no? Pero bueno, dentro de los esports, una actividad física directa durante la competencia sí existen, de hecho son esports de realidad virtual que ya se están jugando. Obviamente es muy complicado para nosotros poder explicarlo porque pues en otras situaciones se necesitan dispositivos que llegan a costar hasta 90 mil pesos, 100 mil pesos, pero la activación física que se vive es directa y podríamos decir que sí es de alto impacto. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, de Team Gravity, que es otro deporte electrónico, que es un eSport y que es prácticamente como ¿cómo explicarlo? Como un softball, creo yo, ball mano, que tú pegas a la bola y van poco a poco pasándose. Se juega prácticamente igual, pero con realidad virtual. Utilizas unos lentes, utilizas unos dispositivos y estás en activación física, moviéndote, obviamente. Digo, yo sé que los esports pueden ser algo complicado para muchos, diciendo, no, es que estás sentado ahí, perdiendo el tiempo, estás sentado y no haces nada. Pero claramente hay bastantes variantes que se tienen que estudiar. Digo, yo como internacionalista me interesa mucho cómo se ha tratado de llevar en todos los países y ha habido un exponencial crecimiento dentro de Corea, dentro de Estados Unidos y dentro de Europa, que es muy grande y obviamente depende de los títulos. Como ya les dije, las necesidades para que sea considerado esports son muy pocas. Tienes que tener una liga, tienen que tener igualdad de condiciones y ya con eso es un esport. Entonces, depende de la desarrolladora que se genere el título y obviamente depende del título. Y títulos hay muchísimos, hay variados. Entonces, hacer las competiciones oficiales es lo que cuesta un poco más, pero claramente las desarrolladoras son quienes mandan y quienes tienen pues esa calidad económica para poder mantener una liga. Por lo tanto, pues cualquier título podría ser considerado un esport. No es necesario que sea un MOBA, que sea un shooter. Hay bastantes otros tipos
géneros dentro de estos videojuegos que también te permiten tener la activación física que uno le gustaría. Y hay competiciones también que no son necesariamente consideradas un esport, pero que también hay bastante activación física, como Just Dance, que también te permite estar bailando frente a una pantalla, como Beat Saber, que muchos lo conocerán, que ese también es realidad virtual, y hay competiciones que es estar bailando a través... O sea, hay mucha actividad física que se puede realizar gracias a las nuevas tecnologías y que se podría adaptar a los deportes convencionales para que se pudiesen meter y adentrar a esta disponibilidad y que todos pudiesen poco a poco, pues, practicar estos deportes que tanto les gustan a nivel, pues, de realidad virtual, ¿no? Perfecto. Okay. Yo quisiera cerrar este primer bloque de comentarios ahorita, pero con una cuestión que se me hizo interesante y que se la quiero preguntar a la profesora Rosalía. Yo sé que igual Paris ya por ahí pudo haber checado esa pregunta, pero quisiera rescatarla antes de continuar con la siguiente fase. Y por ahí nos hablaban del deporte adaptado. ¿Cómo va a ser esa transición del deporte adaptado en esta nueva normalidad, con este nuevo uso de tecnologías? No sé si la profesora nos pueda apoyar con esta pregunta. Bien, el cómo va a ser es algo que seguramente todavía se está trabajando. No es algo, esta migración del deporte al deporte en línea es una migración que se está dando. Cierto es que empezamos a ver en las redes sociales, de repente ya hay los maratones y lo que tienen que hacer es enviar imágenes, ¿no? O pruebas de que cumplieron la carrera o que hicieron, o sea, alguna prueba ya sea digital o Acá lo que viene es que en deporte adaptado es todavía más compleja la misma participación de los deportistas, ¿no? Sencillamente las mismas disciplinas, la cantidad de variantes que hay, sobre todo por la cantidad de categorías que manejan dentro de una misma, o sea, todos estos niveles que manejan, esto más complejiza mucho más el desarrollo del deporte adaptado. El cómo va a ser esto, creo que una cosa es más bien esto tendrá que ir viniendo de medios de más arriba, ¿no? Las adaptaciones las tenemos que ir haciendo nosotros como deportistas, como entrenadores, a lo que tenemos a la mano. ¿Qué sucede? Algo que vi yo, por ejemplo, en esta competencia de taekwondo, que sé que no es el deporte adaptado como tal, y que eran las formas, lo que yo vi es en que cada uno de los participantes competía en el espacio que tenía. Entonces, una de las cosas que habrá que ir mediando y que habrá que ir controlando y reglamentando en estas nuevas participaciones es justamente esto, ¿no? Porque no es lo mismo competir en un espacio adecuado a tener que competir en el patio, sobre césped o sobre pisos de concreto. No todos los deportistas tienen acceso a espacios adecuados. No todos tenemos un gimnasio en nuestra casa que podamos emplear para la práctica como tal. Entonces, bueno, cada deportista tendrá que ir haciendo adaptaciones de sus actividades. El entrenador será la guía para ello, pero también lo que va a ir normando la participación ya en línea va a ser la misma reglamentación que se imponga en las convocatorias que salgan en su momento. La adaptación que viene, y no nada más en deporte adaptado, en todas las disciplinas, seguramente será la que vamos viendo por ahorita, que es participación en redes sociales, que es una cuestión de ir la toma de evidencias digitales, ya sean fotografías, ya sea video, ya sea contar con un juez, porque no siempre, ojo, no siempre, no todas las instituciones cuentan con jueces que puedan llevarlo a la casa del deportista que va a competir y valorar o validar la participación, ¿no? Esto es algo que tendrá que ir viendo también, no nada más a nivel directo, sino también a nivel federativo o ya altos, a niveles más altos, porque sí hay que considerar
dentro de estas nuevas reglamentaciones, porque ojo, hay que hacer adecuaciones a las reglamentaciones, porque ya no nada más es la práctica deportiva como tal, como lo mencionaba hace rato, ya te toca el uso de la tecnología y además que el alumno o que el deportista se desarrolle dentro de ella, porque no es lo mismo actuar en una competencia a tener que actuar frente a una cámara. Uh-huh. O sea, los nervios seguramente serán iguales o hasta más, porque siempre el tener una cámara enfrente te impacta, ¿no? Pero además tienes que cumplir con los requisitos que te pedirán, o sea, no te puedes salir o no, o sea, si tu internet es malo, pues entonces ya tienes problemas en tu competencia. Si tu computadora en el momento le dio el ataque, ¿no? Porque lo hemos visto, o sea, de repente en una simple sesión se cae el internet, se cae la computadora, o sea, nos pueden pasar mil cosas. Entonces, todo eso tenemos que aprender tanto como, o sea, tenemos que aprender como usuarios de la tecnología a poder resolver en el momento. Uh-huh. Y bueno, también ir viendo, ir costeando también en estas participaciones justamente estos otros gastos que son nuevos, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Si bien podemos hacerlo con un celular o con una cámara casera, bueno, pero no siempre tenemos un buen internet. No es lo mismo el internet en el cerro que tú quieras, donde no llega ni siquiera el internet. Dice, sí, tengo los recursos, pero no tengo internet. Y no es porque no quiera, sino porque no llega, ¿no? Entonces son las cosas que habrá que ir sorteando y que habrá que ir analizando a la hora de la justamente de la participación de cualquier deporte, ¿eh? De cualquier deporte. Perfecto, excelente, muchísimas gracias, profesora. Y pues vamos a dar paso a la segunda fase. Voy a regresar con la maestra Angélica y en esta ocasión le voy a pedir que nos hable acerca de las implicaciones psicológicas en la participación del deporte competitivo en línea. Adelante, maestra, estamos con usted. Gracias, Iván. Voy a permitirme hacer la diferencia de segmentar para no estar revolviendo. Voy a pasar de rápido por los eSports, voy a pasar a lo que son estas competencias con evidencia y lo que son competencias en redes sociales, porque cada una tiene características diferentes. Entonces no las puedo hablar general y dentro de esas, de nuevo vamos con las especificidades de qué deporte estamos hablando, ¿no? Entonces, todas, absolutamente todas, pues tienen rasgos generales psicológicos en el sentido de todas son competencias, todas tienen esta misma necesidad de aprendizaje de habilidades de control y gestión emocional, unas más o otras menos en ese aspecto. Yo de lo que llegué a ver en los eSports, pues sí requieren bastantes habilidades de gestión emocional. Uno podría minimizar y decir, ay, es que están ahí sentados jugando. Esta parte de inmersión provoca emociones bastante, bastante vívidas, ¿no? Y eso genera una necesidad de gestión emocional y de control emocional bien particular, ¿no? Entonces, eso de entrada en los eSports, así muy, muy por encimita, ¿no? Luego, las competencias a distancia, ¿no? Estas donde hay evidencia. Ahí, como mencionaba Rosalía, pues depende mucho de estos nuevos factores estresores, ¿no? El espacio, la capacidad, ¿no? El acceso a la tecnología, ¿no? Esto también genera un poquito más de gestión, de tolerancia a la frustración. Aquí un paréntesis y han mencionado esta parte del uso de tecnología. Yo no sé, yo lo veo con mis chicos y mis chicas y yo no creo que no tengan ninguna limitación al respecto. Dependiendo de las generaciones variará eso, ¿no? Todas estas generaciones que ya nacieron con teléfono en mano, le dices, ah, tal aplicación, así te la bajan, así te dicen, y no es eso, no es una barrera, depende mucho de la generación, ¿no? Entonces, en ese aspecto, al final todas estas competencias de las que ya hablaron, ¿no? De este tiro con arco, taekwondo, las formas, ahí en ese aspecto sigue habiendo esta necesidad de desempeño, ¿no? Y entran todos estos factores de concentración, de entrenamiento, y dejé hasta el último la parte de,
de las competencias en redes sociales, que son más una competencia de interacción y de popularidad, ¿no? Esta de que busca tener impactos, likes, esta parte de las reacciones. Uno pensaría que eso no es tan cercano y sin embargo, pues sí lo es, ¿no? También genera esta parte de competencia, también genera esta parte de estrés, ¿no? Ahí sí me permitiré hablar de la pequeña experiencia que tuvimos en Esgrima. Se hizo una de estas competencias virtuales del que tuviera más, más likes o más, más reacciones al final del día. Por lo menos con los chicos sí lo decidimos abordar en serio. O sea, yo les dije, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en serio y va a ser una competencia. Y incluso se generaron interacciones todavía más divertidas en el sentido de fue un trabajo en equipo. Lo que no se puede hacer en la pista, lo que no pueden hacer en la pista, lo pudieron hacer en este sentido de contactar a sus amigos y contactar a su familia. Y se hizo una dinámica bien bonita, bien interesante, donde se evidenció lo importante del trabajo de equipo, ¿no? Y aun cuando era una competencia federada, donde pues la UNAM no es un estado, no tiene esa dimensión. Curiosamente, lo que fue el trabajo de equipo con toda la comunidad universitaria logró que ganaran, ¿no? Entonces ayudó a resaltar estos valores dentro de la práctica del deporte y la parte de la simulación de realismo. Ellos estaban, yo creo que más estresados y más comprometidos de lo que luego los veo en las competencias reales, ¿no? Entonces, todas estas competencias, sea de la modalidad que estamos hablando, todas generan esta parte de necesidad de estrés y de gestión emocional. Y obviamente cada una va a tener su particularidad de desarrollo, ¿no? Ahorita José Ángel lo mencionó, yo creo que hay muchas más que se desarrollan, la parte de coordinación visomotora en los eSports, la parte de concentración también, ¿no? Es esta abstracción de estar metido en este mundo virtual inmerso, yo creo que genera concentraciones todavía más complejas que en algunos gestos, porque en el deporte puedes tener este ejercicio motor, ¿no? Donde puedes liberar energía, pero ahí estar sentado, estar hiperconcentrado, híjole, yo también ahí pondría esa parte, pondría también atención a esa, ¿no? Entonces, cada una de estas tiene diferentes necesidades de adquisición de habilidades, ¿no? Desde la parte de las TICs hasta las partes propias de cada deporte, de cada ejercicio, ¿no? En los eSports son diferentes, ¿no? En la parte del aprendizaje de las reglas de cada uno, ¿no? En estas versiones de evidencia, sean síncronas, asíncronas, pues también dependerá, tendrá también que desarrollar no solo habilidades de las TIC, sino habilidades también propias del deporte y en estas que son ya más bien de competencias de redes sociales, pues también, ¿no? Hay estas habilidades propias del deporte, como trabajo en equipo, como concentración, atención, ¿no? Entonces, híjole, al final el factor humano siempre se expresará en la modalidad que quieras, y pues cuando estamos hablando de deportes, esta implicación de interacción de reglas, de tener un contrincante y de la competencia, pues siempre tendrá este factor agregado psicológico. Excelente participación, maestra. Pues sí, yo creo que se ha puesto muy de moda eso de los challenge, el push-up challenge, había uno con un rollito de papel de baño, había N, ¿no? Y también derivados de esta, pues de esta pandemia, derivados de estos momentos en los que estamos viviendo. Pero a mí ahorita algo que me llamó la atención en relación a los comentarios que nos virtió es, tenemos que entonces comenzar a pensar que en un futuro, quizás ya no muy lejano, nuestro deporte va a ser así, o va a tener obviamente tintes, obviamente de parte de este tipo de interacciones, de este tipo de situaciones. La maestra Rosalía comentaba muy bien, ¿no? O sea, ese tipo de adaptabilidades ante una cámara. Entonces, como deportistas o como entrenadores, podemos hablar que ya en un futuro no muy lejano vamos a estar viviendo, sin dejar de hacer obviamente la interacción física, pero que obviamente va a ser parte de, dejando de lado también la pandemia, que esperemos esto sea un bachecito, que ya nos duró 6 meses, pero bueno, dejando de lado eso, ¿ese sería el futuro inmediato de nuestra activación física o nuestro deporte? Yo me iría más por lo que comentó Rosalía de la parte híbrida.
Yo creo que sí, superando la pandemia, sí quedará esta huella del uso de tecnologías y yo creo que se seguirá utilizando. Para que migre totalmente, uy, yo creo que estaría un poquito más complicado porque hay deportes de interacción. O sea, yo te lo digo como el mío en esgrima, necesitarías un desarrollo tecnológico y realidad virtual completamente inmersiva para poderlo hacer a distancia totalmente. Que yo no digo que no sea posible, ¿no? Simplemente en todos estos gadgets nuevos de tecnología, por ahí creo que Tesla era el que tenía el desarrollo de un body suit que incluso te daba el feedback de lo que estaba pasando en la realidad virtual, ¿no? Entonces, de que se puede, pero híjole, la inversión y el costo-beneficio y esta parte de la industria, pues como bien lo ha dicho José Ángel, ¿no? Pues es la parte de los que los desarrolladores y lo que les interese, ¿no? Entonces, pues, y ya si nos vamos a deportes de conjunto, todavía sería un poquito más compleja la interacción, que yo sé que esta parte de inteligencia artificial, pues, va súper, súper desarrollada, ¿no? Pero eso sí ya sería un poquito de ficción, pero pues digo, sabemos que al final la ficción nos acaba alcanzando tarde o temprano, ¿no? O sea, eventualmente pasaría, sí, pero ya estaríamos hablando de realidad virtual completamente inmersiva y ya sería para otro tema ahí esa plática. Perfecto, muchas gracias, maestra. Y pues vamos a pasar con nuestro caster, con el buen José Ángel. Y yo ahorita le pediría, digo, ya más o menos tocó el punto, pero si nos puedes decir las diferencias entre esports y videojuegos. O sea, ya hablaste obviamente de las consolas, ya hablaste de los desarrolladores, pero ¿qué más? ¿Cómo podemos diferenciar un esports de un videojuego? Sí, bueno, es que está complicado. O sea, yo cuando hablo de esports me refiero a una competencia regulada, a una competencia con reglas estrictas que uno tiene que seguir. Pero obviamente todos los esports son videojuegos. Entonces, nosotros lo que habría que checar es qué videojuego entra dentro del rango de esport. Y para eso son todos esos puntos que toqué. Que tenga una liga, que tenga cierta cantidad de seguidores, que tengan las mismas situaciones, que se estén en igualdad de condiciones. Esto de igualdad de condiciones me gustaría abundar un poco más. Digo, yo estoy leyendo entre que acá el chat y acá ustedes, porque me gusta ver cómo está diciendo la gente, me gusta ver el chat tan activo. Y hay mucha gente que está diciendo que dentro de los videojuegos la igualdad de condiciones no existe. Y es cierto, la igualdad de condiciones dentro de los videojuegos es muy complicada, porque obviamente las empresas lo que tratan de hacer es ganar dinero, porque eso es lo que se necesita, ganar dinero, gracias a las microtransacciones que tú realizas dentro de estos títulos. Que si te vas a comprar un arma, que si te vas a comprar un aspecto, que si te vas a comprar algo. Pero ¿en qué afecta estas compras? En nada, porque tú lo que estás comprando son aspectos. Estás comprando situaciones que no te están beneficiando dentro del juego, porque lo que se mide en el juego es la habilidad. Tal vez sí, tu personaje se va a ver muy bonito, sí, ¿por qué no? Tu arma se va a volver muy bonita, va a tener brillitos y efectos, pero eso no afecta en nada. Y aún así, hablando de estas situaciones, dentro de los videojuegos que se consideran esports y que tienen sus ligas, por ejemplo, League of Legends, que es un título muy conocido, tiene actualizaciones. Se va actualizando conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Entonces, lo que se realiza es que las competencias oficiales o los desarrolladores generan servidores propios para las competencias oficiales. ¿Por qué hacen esto? Porque se tiene que estar en igualdad de condiciones. Entonces, si el día de mañana sale nueva actualización y bueno, ya va a haber una competición el día de mañana, pues se va a buscar que en este servidor se esté una actualización antigua, que no esté la más nueva, porque todos los participantes tienen que conocer ya las actualizaciones, ya el daño, ya las cosas que cambiaron. No puedes jugar un esport si las cosas ya cambiaron. Entonces, ¿qué se decide hacer? Bueno, bajarte a una versión que todos conocen, que todos están aclimatados para que ya en esa versión del juego se esté compitiendo el esport. Entonces, la igualdad de condiciones es muy importante para que se pueda considerar un esport. No hay pay to win dentro de los esports, así es como lo llamamos, no pagas por ganar. Aquí lo que se hace es 100% tu habilidad como jugador, tu habilidad dentro de ese título, y es lo que se busca. Yo así definiría
entre un videojuego y un esport, la diferencia más grande es la liga, es que sea considerado un esport, porque estamos hablando de una competición de un lado y estamos hablando de un título en el otro lado. Entonces, todos los videojuegos pueden ser esports, pero no todos son esports. ¿Y ya cuáles son? Uf, unas infinidad de títulos, muchísimos, porque depende, ya les digo, de las ligas, de las desarrolladoras, de todo. Y yo no conozco todos los títulos, pero hay muchísimos. Digo, yo no conocía los de realidad virtual. Ahorita más o menos me puse a investigar, pero hay muchísimos títulos que pueden ser considerados esports, porque claro, gente para gustos hay muchísimo. Excelente, entonces mi Super Mario Bros. No entra ahí, ya quedé eliminado. Sí entra, sí entra. ¿Sí entra? Ah, perfecto. Sí entra. Bueno, Smash Bros. Es otro título, pero bueno. Entonces, ya fui. No, la verdad es que pues sí, ¿no? Es una industria, es un mundo totalmente, y lo decías muy bien, ahorita mucho de lo que se estila es eso, pues, compra de skins, compra de mejoras para tu avatar en este caso, ¿no? Pero bueno, pues también es una manera en la que la industria se empieza a enriquecer, ¿no? O sea, no solo es el hecho de te vendo la mega consola poderosa, a tanto el videojuego que necesitas obviamente para jugar, también necesitas el pack de expansión, cosas de ese estilo. Y pues bueno, ya lo resumiste, ¿no? Sirve para sí, claro, sirve para lo mismo, ¿no? Pero pues, al final de cuentas hablábamos de esta parte de que la industria crece y crece, y mientras exista la demanda, pues a ver, oferta, ¿no? Exacto. Así es. Te agradezco mucho, mi estimado José Ángel. Y vamos a pasar con la profesora Rosalía para que nos dé su segunda participación. Y a mí me gustaría que nos platicara acerca de la relación entrenador-deportista. En este sentido, bueno, ya retomando un poquito lo de la tecnología, la interacción humana que hay y demás, profesora, pues, si nos puede platicar de este tema, por favor. Bien, o sea, la relación entrenador-deportista es sin duda el eje de la práctica deportiva, ¿no? Sobre todo ya a nivel competitivo. En estos momentos lo que debemos de trabajar, y pensando en esto justamente de la distancia, es buscar los medios de comunicación, cómo mantener una comunicación constante con nuestros deportistas. Tenemos muchas herramientas, como comentaba hace rato, aplicaciones hay muchísimas, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver es cuáles son las que se adaptan a lo que yo necesito hacer, ¿no? Hay algunas herramientas que nos da la UNAM, como las aulas virtuales, que justamente nos permiten las videoconferencias. Son esos espacios, está el correo electrónico, pueden incluso tener la creación de algún sitio o de algún espacio. El mismo WhatsApp es un medio de comunicación fundamental actualmente. Se crean los grupos, se pueden compartir ahí los archivos, videos y materiales. Ahí estaría la parte de empezar una comunicación con ellos. WhatsApp, Facebook, herramientas que utilizamos todos los días, nada más ahora hay que buscar ese punto en el que pueden ser educativas. Hay herramientas, sí, muy que tienen más, por ejemplo, Edmodo, o sea, hay muchas. La verdad es que nada más de pensar yo te puedo nombrar dos, tres, y hay mil más, ¿no? Y todos los días van saliendo más de estas aplicaciones. Lo que hay que buscar es cómo irlas combinando. ¿Por qué? Porque una herramienta que sea exclusiva para deporte o que sea exclusiva para mi deporte requiere de mucho trabajo, ¿no? Y económicamente hablando, no es para uno no es viable, ¿no? Hay muchas aplicaciones que quizás sí te permiten diseñar ya un programa a distancia. Están las aplicaciones o los implementos como son las bandas Polar, que finalmente puedes ir dando un seguimiento a tu deportista a través de estas plataformas que ya existen. Puedes ir dando un seguimiento puntual de cuál ha sido su actividad física a distancia, ¿no? Ir haciendo evaluaciones. Cierto es
que si no se da esta presencialidad en todo momento, sobre todo ahora que tendrá que ser de una forma más escalonada, pues habrá que ir viendo cómo irles compartiendo la información. Quizá un grupo de WhatsApp para compartir información, bueno, puede ser útil siempre y cuando se pongan reglas. Ajá, porque eso de yo les comparto un archivo y después tengo 40 gracias, o sea, veamos los casos de las maestras, ¿no? La verdad está en que, entonces, bueno, ahí decir, ¿saben qué? Pues no, o sea, es únicamente educativo. Y luego lo que sucede, por ejemplo, con WhatsApp, es que dependiendo de la capacidad de cada uno de los celulares de los alumnos, pueden estar en la necesidad de ir eliminando los archivos. Entonces, quizá utilizar un grupo en Facebook me podría ser más útil. Quizá habría que ver las características de cada una de las disciplinas y la metodología que decidan emplear cada uno de los entrenados. Repito, lo importante es determinar primero el objetivo. ¿Qué es lo que busco yo a través de esta nueva interacción? Hay que identificar cuál es el objetivo de la interacción. Hay que tener claro, ya las circunstancias y no van a permitir una presencialidad tan grande. Seguramente ya más adelante esperemos que se dé, pero de momento no se pueden interrumpir estas cuestiones de los entrenamientos. Hay muchas herramientas, muchas aplicaciones que, repito, nada más es ir buscando cuál me acomoda para el objetivo que yo tengo en este momento, ¿no? Si me interesa a lo mejor tener una sesión con todo el equipo, que incluso sea una simple convivencia, pues tenemos herramientas como Zoom, Blackboard, WebEx, que son de las que nos permite utilizar la UNAM, ¿no? Dentro de todo lo que son aulas virtuales. Si me interesa estar haciendo un tipo de repositorio de información de contenidos, a lo mejor un Classroom, o a lo mejor ya algo más complicado, estaría yo utilizando la plataforma de Moodle. Pero bueno, obviamente Moodle ya requiere también contar con servidores dedicados y una serie de cosas, y mucho más cuestión tecnológica. Pero pues a lo mejor un Classroom donde se le estén compartiendo los videos y que pueda el alumno recurrir a él sin en el momento que le sea posible, porque además hay que recordar que ahora también las clases serán en esta modalidad. Entonces, además de tener que compaginar los horarios de sus clases, tienen que compaginar su actividad deportiva. Entonces, aquí viene también mucha flexibilidad por parte del entrenador. Hay que estar bien conscientes que aquí, en estas nuevas modalidades, el docente entrenador se convierte en una guía. Uh-huh. Es el que modera, va moderando la práctica deportiva. El alumno es el que tiene que generar su propio conocimiento, ir adquiriendo todas estas herramientas e irlas adecuando a su propio aprendizaje. Uh-huh. Esto es más o menos lo que se tiene que ver tanto en lo educativo como en lo deportivo. Estamos hablando del Beer Learning, de este modelo híbrido, donde justamente el rol del docente cambia. Uh-huh. Entonces, no sé si yo creo que con esto. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, de hecho, también retomando un poquito, quizás tiene que ver de la mano con lo que comentábamos con José Ángel, ¿no? Existen muchas aplicaciones y mientras exista la oferta, pues va a haber obviamente la demanda, ¿no? También la realidad es que, lo dijo muy bien, estas muchas aplicaciones que hay, ¿cuál es la adecuada? No solo en cuestión económica, sino también en cuestión de lo que pueda ofertar, en el entendido de que hay ciertas aplicaciones que te permiten llegar hasta cierto punto. Si ya quieres más gente, si necesitas más horas o cosas de ese estilo, pues ya pagas un segundo enlace, ¿no? Digo, nosotros como UNAM tenemos la fortuna de que existe un convenio con la plataforma Zoom y que puede beneficiar obviamente a nuestros entrenadores y va a beneficiar obviamente a nuestros muchachos, también hablando en lo académico, como si bien decía, profesora. Pues muchas, muchas gracias por esta segunda intervención y voy a regresar con la maestra Angélica. Quiero que nos platique un poquito acerca del simulador de realidad virtual de esgrima. Maestra, ¿qué nos puede contar al respecto de este tema?
Bueno, ese simulador fue mi proyecto para obtener el grado de doctora ahí en la Facultad de Psicología. Más de una ocasión en algún grupo multidisciplinario, alguien de ciencias me dijo: eres una psicóloga muy extraña, nunca había visto una psicóloga que utilizara realidad virtual y modelos matemáticos. Y bueno, ese simulador lo desarrollaron en la DGTIC, donde está la sala de realidad virtual Ixtli. Ahí me hicieron favor de hacer todo el desarrollo tecnológico. Fue todo un reto, porque pues cuando me empezaron a preguntar, ¿y qué tan rápido se tiene que mover? Yo así de, oh, genial, necesito mediciones muy, muy precisas de eso que a mí mi entrenador me decía, hazlo rápido. Pues, ¿qué tan rápido? ¿A eso qué número le pones de velocidad, no? Entonces, desde esos detallitos hasta la parte de si iba o no a tener inteligencia artificial y qué variables iba a tener, el levantamiento de movimientos, fue muy divertido, la verdad, la parte de la construcción, yo creo que fue donde más me tardé, ya cuando lo apliqué, pues. Era así de, ok, ya se pusieron a jugar, tun, 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 rápido. Y lo divertido de eso fue que fue para probar esta parte de los modelos matemáticos de teoría de decisión para hacer la evaluación de, siempre ha quedado la duda, normalmente la lectura te va a decir que somos malos tomadores de decisiones, que los humanos somos malos to tomadores de decisiones, que no somos tomadores de decisiones racionales. Sin embargo, el propósito fue justamente para demostrar una de las grandes virtudes de los deportistas, y no solo de los deportistas, yo creo que todos los que llegan a desarrollar un alto grado de expertise en lo que hacen, sea músico, sea médico, bombero, sea lo que sea, adquieren habilidades extras, ¿no? Yo no voy a decir superhumanos, pero sí lo quiero decir. En ese aspecto de desarrollar la potencialidad de nuestras capacidades, tanto físicas como cognitivas, yo creo que si en algún punto en específico esgrima, que se le llama el ajedrez de los deportes, porque tiene un grado bastante alto de pensamiento estratégico, la idea fue poner a prueba esta parte de qué tan cercano los esgrimistas expertos, fue un comparativo de grupo experto contra no experto, qué tan cercanos son sus procesos de decisión a los modelos normativos. Entonces, obviamente, si bien no fue el resultado que hubiera querido en el sentido de hubo bastantes variables que pues eran nuevas y que fue la primera vez que se hizo algo parecido, no tenía un antecedente. Sí encontré que cosas bastante divertidas e interesantes acerca de la diferencia entre cómo toman decisiones los expertos. Efectivamente, sí encontré algunos indicios bastante interesantes y próximos a estos modelos normativos en el sentido de que sí hacían un mayor muestreo, incluso perdiendo puntos contra el personaje virtual. Ellos en este afán de buscar más información y entender cómo era esta parte, esta interacción que estaba haciendo el personaje virtual, sí hacían esta exploración para buscar más información. Y eso fue muy, muy sistemático y consistente entre la comparación de los grupos, ¿no? Los expertos sí tienen estas estrategias avanzadas de toma de decisión donde al final, pues, cuando estás haciendo una decisión con base en información probabilística, buscas más información. Y con eso sí fueron consistentes los expertos. Ahí tuve el apoyo de los chicos que están entrenando en el CENAR, los que son selección nacional. Entonces, pues fue toda una experiencia hacer ese desarrollo. Excelente, maestra. Pues lo dijo muy bien, toda una experiencia. Es algo, yo creo, donde volvemos al punto donde ya la tecnología ya se volvió parte de nuestra activación física y deportiva. Y retomando quizás un poquito esa parte, ahorita hablamos específicamente de esgrima, su actividad, su deporte, pero este tipo de situaciones de realidad virtual, ¿usted considera que pueden ser aplicadas a más deportes? Y también retomar un poquito que pues, yo me imagino que es una tecnología
un poquito cara, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos llegar a este tipo de adaptabilidades en otras disciplinas? Totalmente, o sea, no, digo, lo hice en esgrima porque yo soy experta en esgrima y sabía cómo desmenuzar los procesos en esgrima, pero eso puede ser en los deportes de combate, incluso en los deportes de marca también podría haber beneficios en esta parte de desarrollo de realidad virtual para el entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, mucha de la literatura de lo que hay sobre el entrenamiento en realidad virtual, pues está dirigido a donde hay dinero, donde hay quien pague ese desarrollo, y lo utilizan en el ejército, en medicina. Hay muchos simuladores de realidad virtual para entrenamiento en microcirugía, aviación, sobra decirlo, ¿no? Los pilotos tienen que pasar cierta cantidad de horas práctica en el simulador y son simuladores totalmente realistas, ¿no? Entonces, pues, volvemos al tema, ¿no? El punto es la tecnología todavía no es tan accesible, sin embargo, pues este desarrollo lo hicieron relativamente económico en términos de lo que es el hardware, ¿no? La parte del desarrollo, pues el valor de las horas hombre, las horas humano, pues ese es muchísimo, ¿no? Aquí fue pues una colaboración de investigación dentro de la universidad y pues gracias a eso no tuvo ese costo, sin embargo, pues está ahí. Yo creo que poco a poco se irá amortizando, se irá bajando esos costos y pues entraremos al tema de que comentó bien Ángel de esta parte de oferta y demanda, ¿no? Si hay un público que lo solicite, si hay un público que lo demande, pues no habrá quien no faltará quien quiera hacer esa inversión. Pero pues sí, o sea, yo creo que se podría hacer para bastantes deportes, tendrían sus grados de dificultad, la parte de desarrollo, sin embargo, pues, de que se puede, se puede. Perfecto, muchas gracias, maestra. Y antes de pasar con nuestro buen caster, quisiera retomar la interacción con nuestra comunidad y también recordarles a nuestros seguidores en vía redes sociales que se va a colocar el link dentro de los comentarios para que puedan acceder al cuestionario. Debe de estar ya dentro de los comentarios, si no, de todas maneras, al final de la sesión lo van a colocar ahí. Pero bueno, me gustaría pasar con Paris para que nos dé lectura acerca de si hay comentarios, preguntas. Muy bien, bueno, pues aquí hemos tenido arriba de 160 espectadores y está muy, muy interesante este tema. De hecho, están comentando nuestra comunidad. Algunos en contra, algunos a favor, otros ya llegaron a un acuerdo. Pero bueno, hay algunas preguntas muy buenas, algunos comentarios, por ejemplo, el de Carla Velasco, que dice, ¿los eSports logran la liberación de adrenalina elevando el pulso cardíaco, generando un gasto energético? Y también tenemos un comentario de Ana Ramos, que estuvo comente, comente y comente, ya está ahí, le estaban haciendo burla de, ya hazle caso a esta Ana Ramos, que dice, el mejor deporte en línea es el Pump It Up, y en México hay campeones mundiales. Me parece que eso se refiere a los simuladores de baile, que luego encuentras en las plazas comerciales. No sé qué. Sí, el Pump It Up es buenísimo. Ajá, claro ese. Que sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Todos, bueno, por lo menos yo sí pasé por ahí en algún momento y pues incluso lo utilicé como parte de mi entrenamiento. Te daba muchísima coordinación y muchísima agilidad. Claro que dependiendo del juego que estés hablando, hay videojuegos que hasta tienes más gasto que algunos de los deportes, ¿no? Ese en particular, pues sí, bastante, y agarras bastante tono, fuerza, coordinación, muchas de las virtudes de los deportes tradicionales. Ritmo, ¿no? También sobre ritmo. No, pues sí, es una actividad que demanda mucho, mucho gasto energético. A ver, tenemos a Oscar Campos Segura, que dice, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de trasladar un deporte competitivo presencial a uno virtual? ¿Quién nos puede comentar acerca de eso? ¿Alguien dice yo? Maestra. No, Rosalía levantó la mano. Yo, bien. Una de las ventajas que existe es el poder, sobre todo tomando en cuenta las circunstancias actuales, es el poder entrenar, digo, el poder competir.
como tal, porque si tú estás entrenando y no compites, pues realmente no estás llegando a nada. O sea, la verdad es que pasa lo que pasa con la educación. Aquello que no te motiva, que no tienes una motivación para hacerlo, pues ni siquiera te interesa aprenderlo. Lo mismo sucede con el deporte. Si no tienes un objetivo, que es el de la competencia, pues terminas dejándolo. O sea, yo creo que este es un factor bien importante. Tanto, además de que la competencia te permite evaluar la competencia en sí es una evaluación de tu mismo proceso de entrenamiento. Esta evaluación te permite identificar qué es lo que te hace falta, qué debes de preparar, sobre qué aspectos debes de prepararte mejor, o sea, tanto a ti como deportista como al mismo entrenador. Entonces, es esta migración que de alguna forma se está haciendo y que yo creo que va a continuar, independiente que en algún momento podamos tener este retorno a la actividad. Yo considero que si el deporte en general no se aprovecha de este empujón que está dando la pandemia en cuestión de avances, o sea, tecnológicamente hablando, estamos hablando de 10 años, ¿no? O sea, de 10, 15 años, donde ya la tecnología, el desarrollo de la tecnología ha venido a tal grado que realmente ya no más es decir qué aplicación, qué herramientas son las que necesito y las adapto. Ajá, o sea, ya la tecnología ha avanzado a tal grado y el deporte de otra forma se está quedando. Ajá, y no estoy hablando de la actividad deportiva, la actividad física como tal, sino esta parte de cómo poder competir. Ajá, hay que recordar que hay que sacar, pues, de esta contingencia las ventajas, y una de las grandísimas ventajas es que la tecnología nos está diciendo, vamos, pues hay que tomar el aventón y aprovecharlo. Así es como lo veo yo. Entonces, pues es una oportunidad que podemos y que considero que deberíamos aprovechar. Uh-huh. Yo quiero agregar algo cortito. Adelante. Sí, obviamente, totalmente de acuerdo con lo que comentó Rosalía, y aparte agregaría, pues será tan positivo o tan negativo como los que estemos inmersos en eso lo hagamos. Al final, esta parte, la tecnología no es buena ni mala, la tecnología es lo que tú le des el uso, ¿no? Entonces ahí seremos los actores y los que estamos dentro de esto para que lo utilicemos, qué tan propositivo y qué tanto le explotemos para tener más desarrollo y cosas que, pues, que traigan beneficios. Así es. Perfecto. Una más, mi estimado Paris, para continuar con esta ponencia. Ok, aquí Samara SC dice, es una pregunta para José Ángel, y nos dice, muchos ven a los eSports como pérdida de tiempo. ¿Qué les dirías a estas personas? Que no, ya, nada, no es cierto. No, como todo, o sea, una actividad deportiva tiene que tener su equivalencia a tu demás vida, ¿no? O sea, no puedes dedicar todo tu día a una sola actividad. Tienes que saberlo equilibrar con todas tus demás acciones. Los deportes electrónicos sí se han caracterizado como, o sea, no son perfectos, tienen sus problemas, pueden llegar a ser adictivos, pueden llegar a ser otro tipo de situaciones, pero aquí depende muchísimo del uso que tú le des. La tecnología ya está, y es lo que estaba comentando la doctora Angélica. Es algo complicado que se logren limitar este tipo de acciones, porque como todo está tan accesible, tienes que tener muy atento cómo tú, pues, utilizas estas tecnologías. Y en este caso, el saber limitarte, el saber administrar tus tiempos, saberlo equilibrar con tu vida de estudiante, si es que sigues estudiando o si es que estás trabajando, es como se debería de utilizar este tipo de deportes electrónicos. Obviamente, nosotros estamos hablando de eSport cuando ya lo estás jugando de una manera profesional, cuando ya lo estás jugando en una competencia profesional. Aquí la verdadera pregunta es si los videojuegos son una pérdida de tiempo, y como tal, no lo son, porque también necesitas tu tiempo de ocio, tu tiempo de diversión, tu tiempo de recreación, eso tú lo administras, pero como tal, es aquí donde tienes que saber nivelar tu vida
laboral, tu vida administrativa, si así lo quieren llamar, que tu vida de ocio, tus actividades de recreación, que es como se debería de hacer las cosas. No puedes vivir todo el día jugando videojuegos, así como no puedes vivir todo el día haciendo deporte, como no puedes vivir todo el día estudiando o trabajando. Siempre hay tiempo para todo y aquí hay que saber administrar bien tus tiempos. Perfecto, José Ángel. Y pues bueno, con esto cerraremos esta parte de dudas y comentarios. Y pues retomar un poquito lo que decías, ¿no? O sea, también hablamos de esa parte de lo que es recreativo, formativo, competitivo, ¿no? Y eso lo dijiste muy bien, tanto en los videojuegos como en la activación física o en la vida deportiva. Y voy a continuar contigo. Ahorita me gustaría que nos platicaras, ya que estamos hablando de los esports, sobre esa industria, sobre ese monstruo que es hoy en día la industria de los esports. Entonces, te devuelvo la palabra. No me den hilo porque aquí no salimos, pero bueno, la industria de los esports es algo que ha venido a cambiar prácticamente muchos panoramas en México. Es una industria totalmente, podríamos decir que es un giro de 180 grados a lo que todos conocen. ¿Por qué? Porque algunos pensarían que los esports nada más intervienen los jugadores y los que hacen las ligas o las empresas, y no es cierto. Los esports traen mucho, mucho más detrás. Hay psicólogos deportivos, como ya lo había mencionado la maestra Angélica, que tienen que trabajar en su calidad emocional, por así decirlo, en saber limitar todas estas situaciones y sobre todo controlar, ¿no? Control emocional muchísimo dentro de los jugadores, porque es muchísima presión a la que se someten. También hay nutriólogos dentro de los deportes electrónicos, porque como ya les comenté, hay que tener un muy buen manejo dentro de un equipo profesional. Hay entrenadores, hay manejo de comunidades también. Los esports no solo son los equipos, no solo son las ligas, también lo son, pues, el manejo de las redes sociales, cómo se producen estos eventos. Es muy complicado. Muchos van a decir, sí, es muy fácil, nada más quiero transmitir FIFA. Va, FIFA, ¿qué es FIFA? Para empezar, es un juego de fútbol electrónico, punto. ¿Cuál es el problema de FIFA ya cuando te quieres adentrar? Que necesitas un modo espectador porque no puedes grabar tu pantalla mientras lo estás jugando, y FIFA no tiene modo espectador. Entonces tienes que saber cómo capturar ese juego y transmitirlo a la comunidad, ¿no? En este caso, nosotros ahorita estamos aplicando una transmisión para que podamos estar frente a todos ustedes en Facebook, y es una transmisión de una pantalla donde se está llevando la voz, donde se está llevando la imagen y se transmite a Facebook. Pues lo mismo pasa en los deportes electrónicos, pero no solo es la voz, también hay que transmitir a los casters, hay que hacer cambio de pantallas. Es una producción muy completa donde engloban muchísimo a los casters, a los que están manejando las cámaras, a los que están detrás de producción, que se les llama broadcast, están dentro de esto. Hay mucha, mucha industria detrás de los deportes electrónicos que está llegando a México, porque en otros países ya está muy bien desarrollada. Y aquí por lo menos está en crecimiento, si vamos a decirlo así. Obviamente también están implicándose muchas otras instancias, porque pues no todo está excluido, es un todo, y todo el mundo también se dirige muchísimo hacia qué títulos vamos moviéndonos, si son títulos de computadoras, si son títulos de celulares. Hay muchos cambios. Ahorita los esports, la tendencia es que se mueva todo a los celulares, pero bueno, veremos cómo se termina manejando. Digo, yo no escojo, ¿no? Yo nada más narro videojuegos, pero esta es la situación. La industria de los esports es tan grande que hay que saberla dignificar. Tiene más de 5 años que ya ha llegado a México, y apenas gracias a la pandemia, vamos a decirlo así, yo no estoy diciendo que sea buena la pandemia, estoy diciendo que gracias a esta situación que se ha presentado, pues se pudo impulsar este tipo de actividad, se le pudo dar un poco más de énfasis, claramente gracias también a la inversión de grandes empresas como TV Azteca. Fue que todos se enteraron muchísimo de, oye, mira, hicieron lo de la Liga MX, que fue lo de la Liga eSports MX, no me acuerdo cómo se llamaba. Pues gracias a eso fue que se dio a conocer, ay, pero es que están jugando en videojuegos, ¿cómo está eso? Ay, se nos frició el buen José Ángel. Hay un pequeño problema técnico con su pantalla. Esperamos recuperarlo pronto. Muchísimo. Ahí está. Y bueno, en este caso, pues por lo menos siento yo que ha crecido bastante. Digo, la industria tiene muchos papeles que no nos daría una plática para manejarlos. No soy experto en todos los ámbitos,
De hecho, no soy experto, soy alguien que está dentro de la industria y que puede transmitirles estas vivencias, pero más o menos eso es como un panorama súper por encima de lo que son realmente los esports. Y bueno, pues esa es mi participación. Yo diría que eres un apasionado, mi estimado José Ángel, y lo dijiste muy bien, estás dentro de la industria y ahorita que comentabas todo lo que hay detrás, todo lo que envuelve a esto, lejos de las televisoras, lejos de los patrocinadores y demás, claro. Podemos hablar también de una fuente laboral, una fuente de ingresos, digo, a lo mejor sin decir números, pero no sé si es el término gamer o un practicante de esports. Pro player, pues obviamente me imagino que le va bien, ¿no? Digo, si hablamos, tú lo decías, ¿no? Hay gente que narra, hay gente que graba, hay gente que etcétera, etcétera. Entonces también hablamos de que la industria tiene que ver con un tipo de fuente laboral. Claro, es una fuente laboral muy grande que si bien todavía no está regulada como tal, y eso tendría que ser algo que se trabaje. De hecho, dentro de la UNAM han existido bastantes estudiantes que me han estado llamando, y no es por decir nada, que me dicen, oye, ayúdame, es que estoy tratando de hacer mi tesis, oye, es que estoy el otro, ¿no? Acerca de los deportes. Y yo digo, ok, pues vamos a darle, ¿no? Y ahí le ayudamos poquito a poco. Pero el tema principal donde nos hemos trabado muchísimo es en la regulación de pagos, en la regulación de costos, en la regulación... no hay un pago mínimo para un caster, no hay un pago máximo para un caster, así como no hay un pago mínimo para jugadores, no hay máximo. Esto lo deciden los equipos. Y en ese caso, pues sí, son muy raras las situaciones que se han vivido donde un jugador llega a ganar hasta $200 la quincena, el mes, si no me recuerdo, el mes, hasta llegar a ganar $1,000 el mes. Entonces, son situaciones donde son bastantes las divisiones. Y pues bueno, nosotros como somos un medio nuevo, pues todavía no existe esta regulación que nos permita mantenernos, ¿no? O sea, es una industria que todavía hace falta muchísimo que crezca. Yo no estoy diciendo que esté mal, yo estoy diciendo que está muy bien, pero hace falta mejorarla. Y para eso, pues veremos qué es lo que se puede realizar. Sí, es un medio económico muy grande, sí, maneja muchísimo dinero también. Ustedes han visto las competencias y más a nivel internacional. En Estados Unidos, literalmente en un videojuego que se llama Fortnite, un título, se llegaron a entregar, si no mal recuerdo, $1,000,000 a un ganador y solo para una persona. Entonces, imagínense, por jugar un videojuego un día y ganarlo, ya se llevó $1,000,000. Y es como de, bueno... ¿Y dónde está ese dinero que yo trabajo dentro de la industria? Bueno, pues también está medio complicado, ¿no? Yo lo entiendo, porque así tiene que ser esto para que sigan jalando más gente. Pero así es como funciona más o menos la industria de los esports. Es un poco complicado manejarla ahorita. Sí es un medio económico muy grande. Sí hay bastantes trabajos. Trabajos entre que bien pagados y entre que mal pagados, porque no está regulado. Pero pues poco a poco va creciendo. Yo digo que como todas las industrias tienen estos problemas. Muy bien, José Ángel, pues ya voy formando el sindicato, yo creo que es momento. Ya, todos me dicen siempre que hablo de este tema, sindicato de casters, vamos a armar el sindicato de casters, me gusta el sindicato. Venga, adelante. Pues bueno, quiero cerrar esta tercera ronda con la profesora Rosalía y me gustaría que nos platicara acerca de la capacitación para nuestros entrenadores. Ya hablamos un poquito de la relación, la interacción, los esquemas de enseñanza-aprendizaje, pero en sí también incluso nos comentó este tipo de necesidades que debe de tener o de adaptabilidades que debe de tener, pero en ese sentido, ¿cuál sería la capacitación que debe de tener un coach, un profe, un entrenador? Ok, lo primero que tiene que estar bien claro es que existe la tecnología y que esta le puede ayudar. Que lo vea como una ayuda. Eso creo que es lo primero, porque si lo seguimos viendo como el enemigo, como la tecnología es mala, no va a haber forma de que el entrenador, el docente quiera aprenderla. Después es perderle el miedo, porque sí existe mucho miedo justamente por tantas cosas que existen, de que es que los hackers, ok, sí lo hay, no vamos a decir que no podemos, pero bueno, hay lo que son las buenas prácticas del uso de la tecnología, bueno, buscar e irse empapando. Lo primero es entender que la tecnología es una ayuda. Ajá. Ya teniendo esto, sería... tener muy claro cuál es nuestro objetivo. Si no tenemos claro cuál es nuestro objetivo, qué es lo que, o sea, a dónde quiero llegar, qué necesito, o sea,
los objetivos particulares, o sea, lo primero, si no tengo un objetivo, no puedo hacer una planeación. Entonces, después, en nuestra planeación deportiva, empezar a introducir el uso de las tecnologías. Conocer, hay que conocer irse empapando en las diversas herramientas que ya existen y empezar a verla. Repito, estas herramientas tan comunes para todos como es el WhatsApp, el Facebook, son herramientas que todos tenemos. Es más, todos los que están ahorita viendo la ponencia tienen Facebook. Entonces, todo es aprende a utilizar la herramienta, ¿no? Porque normalmente nos quedamos en el darle like, el compartir y algún comentario. Sí, pero sabes que se pueden crear páginas, sabes que se pueden crear grupos y los grupos los puedes administrar. Y va, pues el WhatsApp puedes incluso bloquear el estar recibiendo mensajes. Existe una versión de WhatsApp que es para negocios. Esta también la puedes adaptar para cuestiones educativas. Entonces, es ir conociendo estas herramientas. Igual no te pido que digas, bueno, voy a tomar un curso, un supercurso de tecnología, porque la verdad está en que mucho de lo que vas a aprender, para empezar, no te va a ser significado. Entonces, lo vas a desechar en muy poco tiempo. Lo que tengas que ir aprendiendo para que sea algo que puedas adquirir, tiene que ser significativo, te tiene que representar algo. Entonces, teniendo claro esto y empezar a ver las opciones que te ofrecen estas herramientas, sí poder empezar a meter el uso de la tecnología dentro de nuestra programación, dentro de nuestro plan de entrenamiento. Y ahí empezar, sí, creo que es una capacitación constante en el uso de las tecnologías. Sí hay que tener muy claro nuestro plan de entrenamiento, porque de ese no nos podemos separar, porque debemos de tener justamente un plan de entrenamiento que tiene un objetivo que a un año, a dos años, o al semestre, o el año, dependiendo de cómo lo hayamos hecho. Bueno, ahora hay que hacer las adaptaciones, ¿no? Y para poder hacer esas adaptaciones tengo que conocer qué herramientas electrónicas existen. Repito, la UNAM puso a disposición de todos los académicos de la UNAM estas series de herramientas para una actividad síncrona, lo que es el Zoom, es WebEx, Blackboard Collaborate, tiene también el espacio en Moodle, pero Moodle, repito, requiere un poquito más de conocimientos en cuestión tecnológicos. Yo con ese me detendré ahorita un momento, pero por lo menos sí utilizar estas herramientas que ya nos da la licencia la UNAM y podemos emplearlas para empezar a trabajar de forma síncrona con los muchachos. Igual no podemos a todos tenerlos en el mismo momento, pero podríamos tenerlos por grupos y sí buscar una interacción de todos. Es algo que finalmente creo que también es importante, sobre todo en deportes de conjunto, ¿no? El que se sientan en compañía del entrenador todos y en compañía de sus compañeros. Ese es uno, buscar sí una capacitación justamente en esta migración que se está dando, y no es una migración, sobre todo porque no es algo nuevo. Ya la educación a distancia tenemos muchos años en la UNAM que se está trabajando, las licenciaturas en modalidad de educación a distancia empezaron en 2010, si no me equivoco. Estas normalmente utilizan Moodle. Mucho tiempo atrás tenemos ya las modalidades, esta modalidad abierta que maneja la misma universidad. Entonces es buscar aquellos elementos que ya tiene la universidad y que nos puede facilitar la universidad a llevarlos a nuestra práctica deportiva. Existen la biblioteca digital de la UNAM, donde podemos tenemos acceso como académicos, tenemos acceso a esta información. Todo es cuestión de darse de alta en la biblioteca digital de la UNAM y tenemos acceso a una serie de revistas muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, usar los repositorios que tiene la UNAM, buscar estos medios que
que si bien no nos van a hablar exclusivamente del deporte o de mi deporte, en la biblioteca digital yo creo que sí podemos encontrar artículos, bueno, no creo, estoy segura, pero sí podemos encontrar estas herramientas o esta metodología que es el Big Learning, lo podemos encontrar como la modalidad mixta, o justamente echarnos un clavado al documento que emitió la UNAM del modelo híbrido que va a estar manejando, donde justamente ya nos habla de estas características. La UNAM está poniendo o está buscando que las herramientas que sean de más uso para con los universitarios sea Moodle y que sea Classroom. Classroom tenemos una grandísima ventaja, es de Google. Y al ser de Google, tenemos una cantidad impresionante de aplicaciones, de la misma aplicación de Google, que tenemos a la mano a través de una cuenta personal, @gmail.com, ¿no? Tenemos también a través de, no sé si todos lo tengan, pero es otra herramienta que tenemos hace como 9, 10 años, no sé, no recuerdo exactamente en qué año empezó, el correo Comunidad UNAM, que también te da ciertas características y que va ligado con las cuentas de Microsoft. Entonces, ahí tenemos acceso a Teams, que es otra herramienta que justamente nos permite tener estos elementos de comunicación. Recordemos que ahorita lo que debe de girar o lo que debe estar más importante en todo este proceso es la comunicación, establecer los medios de comunicación para con nuestros deportistas, ¿no? Excelente, perfecto. Yo creo que también, guardando obviamente jerarquías y respeto, existe esta parte de evoluciona, ¿no? Evoluciona o muere, ¿no? Y también yo creo que también es esa parte, repito, esa parte de guardar jerarquías y respeto, donde hay muchos entrenadores o muchos profesores que no están habituados a la tecnología, así que es. Tienen que ahorita hacer ese desapego, si es la palabra, y hacer esta transición. En ese sentido, ¿qué les diría usted, profesora? ¿Cómo sería esa forma? Digo, ya nos habló obviamente de la necesidad de interactuar y capacitarse, pero no lo sé, ¿cómo podríamos tocar ese tema para ellos? Pues tienen que experimentar, tienen que aprender. Esto lo que nos lleva es a un proceso de aprendizaje. Tenemos que recordar que justamente el quedarnos en nuestra zona de confort no nos lleva a más allá. Entonces tenemos que aprender, como bien lo mencionas, ¿no? O sea, ahorita, justamente si no empezamos a romper este miedo que tenemos a la tecnología, porque normalmente es esto, miedo, ¿no? Miedo a lo nuevo. Pues bueno, hay que empezar a dejar a un lado el miedo y enfrentarnos. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a equivocar? Sí, se vale equivocarse. Si no te equivocas, no aprendes, ¿no? O sea, este enfrentarte a las cosas te ayuda a aprender. Dices, bueno, a lo mejor juegas con alguna aplicación con tus alumnos, no funcionó. Bueno, no importa, la dejamos a un lado y busco otra, ¿no? Ahorita algo que tenemos que tener bien claro, todos estamos aprendiendo. Ajá, es la primera pandemia que tenemos todos, ¿no? Es un periodo en el que estamos aprendiendo. Sí, es muy factible que yo me meta conferencias y a ciclos de conferencias y cursos, pero si no lo aplico y no le encuentro ese uso, no lo voy a poder usar. Si no le pierdo realmente ese miedo, si no digo, bueno, me voy a aventar, pues lo único que te puedo decir, aviéntate, busca aprender y pues hay que empezar. Esta pandemia nos está dando ese empujón. El chiste está en que aceptemos. Repito, a lo mejor ya me he sonado muy repetido. Es que yo lo veo como un aventón, ¿no? Bueno, es nuestra decisión montarnos o no en el aventón, ¿no? Sí, las tecnologías es algo que para muchos da miedo. Yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque no se conocen y causa miedo, porque además circulan un montón de noticias de cosas malas alrededor de, pero bueno, entonces hay que aprender a utilizarlas para sacar todo lo bueno. Las tecnologías, como bien dicen, no son ni buenas ni malas, todo es cosa de cómo las utilicemos. Entonces es un hacerlas, hacerlo. No hay,
yo no veo otra, mi recomendación sería empieza a capacitarte en esto. No hay otra. Perfecto, muchas gracias, profesora. Pues bueno, por ahí saben que el tiempo a veces apremia y tenemos pues obviamente que cumplir con un horario. Me gustaría pasar ahorita a la parte de conclusiones, por lo cual voy a regresar la palabra a la maestra Angélica, pero también comentarles que si no encuentran el link dentro de esta plataforma, de este video, se va a colocar en la caja de comentarios para que ustedes puedan ingresar, esto para responder el cuestionario de este tercer tema que tenemos o que tuvimos el día de hoy, ¿vale? Entonces, para que estén pendientes de esta misma red social, ya se está trabajando para que se pueda colocar. En caso de no encontrarlo directamente, revisen por favor los comentarios una vez que se cierre esta sesión. Y pues bueno, voy con la maestra Angélica para que nos haga favor de dar su conclusión. Gracias. Llámese eSport, llámese competencia en línea, llámese challenge en redes sociales, pueden ser tan virtuosos como nosotros queramos hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que el punto es es quitarnos esos prejuicios, es abordar el tema, informarnos, conocer y sacarle el mejor provecho, ¿no? Digo, ahorita fue esta pandemia, pero pues no estoy diciendo que después vaya a haber otra, pero después habrá situaciones adversas, ¿no? Y al final, ante la crisis, siempre está la oportunidad de aprender y tomar esa dificultad y crecer, ¿no? Entonces, ahorita, pues, yo creo que sí sería importante que si este tema es nuevo para alguien, pues, que se anime, que busque, que lea, que investigue y que juegue con las tecnologías. Yo creo que las tecnologías se tienen que abordar como el deporte. Es un juego y tienes que divertirte y aprender. Perfecto, muchísimas gracias, maestra Angélica. Y sí, ya lo dijo la profesora Rosalía, nuestra primera pandemia, ojalá sea la única, o al menos ojalá, ¿no? Y bueno, voy a pasar con el Wincaster José Ángel para que también nos haga favor de dar su conclusión. Claro, perdón, ahí está, es que tenía un ventiladorcito. Pues, ¿qué les puedo comentar? Los deportes electrónicos es algo que ya lleva tiempo en México y que, como todo, es algo diferente. Siempre hay títulos para cualquier persona, hay que saber tolerar y hay que saber aceptar. Aquí los invito a todos los que no conozcan acerca del tema, que como ya comentó la profesora Angélica, como ya comentó la doctora Angélica, perdón, es necesario que se quiten esos prejuicios que existen. Que se adentren más a los temas, que traten de buscar, que traten de observar, que digan por qué se hacen las cosas. Nosotros como internacionalistas entendemos que existen escenarios, o son escenarios y punto, no es bueno ni malo, son situaciones. Y se acaba de presentar un escenario que fue el de la pandemia, el cual a nosotros, dentro de este tema de los esports, nos propició pues un repunte. Pero bueno, esperamos que no vuelva a suceder claramente, pero sí que gracias a esto se den el tiempo para que ustedes puedan observar un poquito más esta práctica, estos eventos, estos deportes, que son completamente diferentes a lo habitual, que si su hijo o su hija, que si su sobrino o su sobrina se están interesando en el tema, ustedes también se adentren. Claramente es necesario regular la cantidad de actividad que se realiza diariamente, pero siempre se puede desde casa, ¿no? Decir, bueno, este es tu momento de jugar, este es tu momento de hacer una actividad, que se estén muy pendientes de lo que hacen sus hijos, obviamente, pero sí que se den la oportunidad no de repudiarlo, no de rechazarlo, sino de entenderlo y poderlo explicar a ellos, porque en el momento de que tú puedes explicar un tema es porque ya lo entendiste, ya lo aceptaste y de menos si no te gusta ya tienes fundamentos, ¿no? Pero en esta ocasión hay muchas situaciones donde no nos damos la oportunidad de adentrarnos a nuevos temas, es salir de la zona de confort, como ya lo dijo la profesora Rosalía, y yo los invito, yo los exhorto a que se den una oportunidad, a que puedan observar los esports como desde otra perspectiva, no desde una pérdida de tiempo, sino como una actividad más que está ya dentro de esta generación y que, bueno, está para quedarse. Así es, lo dijiste muy bien, creo que ya es obviamente parte de nuestro día a día, parte de nuestras actividades, insisto, ahí ya cada quien sacará su conclusión, si es recreacional, si es ya formativa o si es ya deportiva, ¿no? Y pues agradecerte mucho el comentario y quiero cerrar con la profesora
Rosalía con su conclusión. Bien, gracias. Pues bueno, mi conclusión o la invitación es a capacitarse, o sea, yo no veo más, es perder el miedo a las tecnologías, el empezar a voltear hacia a todo lo que son los procesos de docencia que ya existen. Seguramente costará trabajo llevarlo convertir esto que se trabaja mucho en las escuelas, en las facultades, llevarlo al deporte. Sí, es algo que va a llevar mucho trabajo, pero no se va a dar ese trabajo hasta que no empecemos a hacerlo. Entonces, bueno, la invitación es empezarlo a hacer. Y para ello, primero tenemos que empezar a capacitarnos en el uso de las tecnologías. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos ya canales de YouTube dentro de la misma UNAM que justamente capacitan en este sentido, con una serie de seminarios que se han venido dando a partir del inicio de la pandemia, donde justamente lo que buscan es ir capacitándonos, porque hay que reconocer, o sea, si en deporte estamos atrasados en este sentido, también tenemos que reconocerlos que muchos académicos están en las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, estamos enfrentando unas circunstancias a causa de la pandemia, pero bueno, estas circunstancias nos invitan a buscar opciones y salir adelante. Y en este momento de lo que nos tenemos que pescar, y porque está ahí y que realmente nada más está esperando a que digamos me interesa, es la tecnología, ¿no? La cantidad de aplicaciones, programas que existen ya, no son de marzo para acá, no son de febrero para acá, son de años. Nada más es cuestión de irlos adecuando. Esa sería la invitación, ¿no? Empezar a trabajar con la tecnología. Excelente, profesora. Pues lo dijo muy bien, subirnos al autobús, subirnos al camión de la tecnología, como lo quieran ver, y que también obedece a esta nueva normalidad que nos toca tener pues en estos momentos. No me resta más que agradecerles a cada uno de ustedes, excelentes panelistas, excelentes personas, su tiempo, su conocimiento. Maestra Angélica, un verdadero placer tenerla con nosotros. Estimado Caster José Ángel, muchas gracias por tus conocimientos. Profesora Rosalía, no se diga, gracias por sus aportaciones. Y también agradecer al licenciado Paris, que estuvo ahí al pendiente de las redes sociales. Sin duda hay muchos comentarios, hay preguntas, pero como les dije también hace un rato, el tiempo es factor. Ojalá en algún momento podamos retomarlas y también los expertos pues estén dispuestos a responder estas dudas que hay, ¿no? Y pues agradecerle a todo el auditorio, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Dirección General del Deporte Universitario y de las 5 FES, Acatlán, Aragón, Coquitlán, Iztacala y Zaragoza, por su tiempo. Pasen una excelente tarde. Cuídense mucho.